En México, un policía pierde la vida diariamente y 1.556 han sido asesinados de diciembre de 2018 a la fecha. Además, los más de 250.000 elementos policiales que operan en el país actualmente son sometidos a jornadas extenuantes y a estrés extremo, que afectan su salud y no se ven recompensados a nivel salarial, advirtieron especialistas en seguridad. ¿Quién en su sano juicio quisiera ser un policía en este país? Y creo que en la medida en la que nosotros como ciudadanos no podamos responder esa pregunta de una manera en la que las próximas generaciones de jóvenes que están pensando en qué quieren hacer con su futuro profesional se emocionen y digan, yo quiero ser policía, yo quiero ser ministerio público, yo quiero ser juez. En la medida en la que esa no sea la respuesta, estamos fallando como sociedad. Como parte del foro La situación de las policías en México, presentado por la organización civil Causa en Común, detallaron que, aunado a la anterior, la política de seguridad del país no cuenta con el presupuesto necesario para generar los mecanismos y las estrategias que nos den a los ciudadanos la seguridad que merecemos. Ante esto, integrantes de los cuerpos policíacos han realizado manifestaciones y paros de labores para exigir mejores condiciones laborales y de seguridad, a la par de que buscan construir seguridad y confianza en la sociedad. Hemos planteado la necesidad de asegurar que nuestros policías trabajen en condiciones dignas y que logremos ofrecerles un verdadero proyecto de vida. Poder Informativo, Valeria Torres.